México, además de cientos de elementos del Estado Mayor Presidencial que los resguardan. Los expresidentes de México tienen a su disposición secretarias, asesores, choferes, secretarios particulares y hasta directores generales. También puedes leer cuánto gana el presidente Enrique Peña Nieto. En total, el erario paga 65 empleados que anualmente cuestan 22,6 millones de pesos, según un reporte oficial de Los Pinos del pasado 15 de junio, Vicente Fox Quesada. Foto, F. También puedes leer, conoce los 50 lineamientos con los que AMLO combatirá la corrupción. Cada expresidente pueden disponer de un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarios, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos. Felipe Calderón Hinojosa. Foto, F. La nómina más cara es la de Felipe Calderón Hinojosa, quien tiene 14 funcionarios, entre ellos Tomislav Lendo Fuentes, con cargo de director general, quien cobra 195 mil pesos mensuales. Carlos Salinas de Gortari. Foto, F. La segunda nómina más abultada es la de Vicente Fox Quesada, quien dispone de 20 empleados. Carlos Salinas de Gortari cuenta con una plantilla de 11 empleados, Luis Echeverría Álvarez de 17 y Ernesto Cedillo Ponce de León solo tiene 3 enlaces administrativos con un salario mensual de 18.420 pesos. Esta nota incluye información de reforma en esta nota.